Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar el día de hoy primero. Voy a mencionarle dos avisos sobre lo que vamos a hacer prácticamente mañana y lo que vamos a hacer el viernes, que solicitaría que nos que reuniésemos a esta hora para lo que ahorita les voy a comentar. Entonces, primero, el jueves 30 de septiembre tendremos, por decirlo así, una jornada de ejercicios. Es decir, lo que vamos a hacer es que voy a traer listos una serie de ejercicios y pues más allá de que yo me ponga a resolverlos, la idea va a ser que ustedes los estén resolviendo y si tienen alguna duda, pues que tengan la libertad de preguntarlo y cualquier cosa que vayan diciendo, pues lo vamos respondiendo así en la pizarra. O sea, en sí nos vamos a conectar prácticamente a resolver los ejercicios de forma sincrónica. Entonces, esto más que todo para práctica, que ustedes se pongan a realizar los ejercicios y que vean las dudas que surgen al momento y así abordarlas. Eso lo vamos a hacer el jueves y el viernes, 1 de octubre. Aquí les voy a pedir, o sea, esta en sí sería una sesión extraordinaria. Que con extraordinaria me refiero, pues no estamos en sí necesariamente obligados a estar asistiendo los viernes porque la clase es de lunes a jueves. Sin embargo, pues vamos a hacer una excepción para esta fecha, más que todo para abordar el siguiente tema. Vamos a hacer un viernes de simulaciones numéricas, vamos a llamarlo así. Porque lo que vamos a hacer es prácticamente traer problemas y empezar a probarlos con diferentes métodos, ver las gráficas y todo. Entonces, prácticamente toda esa sesión de simulaciones la vamos a hacer el viernes. Vamos a hacer todo bien hecho, de tal manera que vayan quedando guardadas todas las gráficas que haga para que si ustedes las puedan revisar. Entonces, voy a ver cómo las subo al campus después y con qué tipo de archivo lo puedo subir, pero sí vamos a hacerlo de forma organizada para que todo lo que se haga quede disponible también como recurso en el campus. Entonces, la hora de esto pues sería la misma hora de clase. Entonces, como va a quedar todo grabado y todo lo que hagamos va a quedar también en el campus, pues si alguien no llega a poder, pues se va a entender de que no asista, sin embargo, pues siempre va a poder tener acceso a eso. Pues bueno, esos son los primeros dos avisos. Entonces, la única pregunta que nos resta es, ¿qué vamos a hacer hoy? Y pues hoy vamos a ver unos cuantos aspectos teóricos. En sí no podría decidir qué tema ponerle a la clase de hoy, porque en sí vamos a terminar primero de discutir lo que empezamos o con lo que nos quedamos al final de la clase de ayer, en el que les empecé a hablar sobre métodos simplécticos, que les había dicho que el método de velocidades de Verlet era simpléctico. Entonces, vamos a precisar qué es eso y pues vamos a hacer unos cuantos comentarios acerca de el problema de diferencias finitas en forma general, porque en lo que hemos desarrollado hasta el momento, hemos estado estudiando métodos de
un paso o de dos pasos, o sea, métodos de dos puntos o tres puntos. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis y les voy a dar dónde poder encontrar más material al respecto sobre métodos de, en sí el nombre sería métodos multipasos, pero en sí vamos a analizarlo con una cantidad de P de pasos. Y vamos a hacer unos cuantos comentarios al respecto. La clase de hoy puede llegar a durar un poco menos de lo usual, pero vamos a ver entonces cómo se desarrolla. Entonces, hablemos de los métodos simplécticos. Simplécticos. Entonces, habíamos estado platicando que en sí existen métodos que intentan ser o intentan conservar el hamiltoniano, mejor dicho, pero que prácticamente no todos lo logran, pero hacen un buen trabajo en la medida de determinar la cantidad de energía, es decir, aproximan la cantidad de energía de una forma bastante buena, a pesar de no ser conservativos, era la palabra que estaba buscando. A pesar de no ser conservativos, aproximan muy bien la energía. Entonces, esto se debe a una propiedad que se llama simplecticidad. Entonces, vamos a ver, cuando un método no es conservativo, entonces, es deseable que aproxime de forma, no puede decir de forma precisa, pero aproxime de forma deseable, valga la repetición de palabras, la energía o el hamiltoniano o el hamiltoniano del problema. Ok. Entonces, esto se logra esto se logra cuando en el plano de fase, la aproximación conserva el área y la dirección de un paralelogramo o de cualquier paralelogramo. Entonces vamos a expandir un poquito más esto porque así capaz no se logra entender muy bien lo que se refiere con un método simpléctico. Entonces, vamos a ver. Digamos que nosotros tenemos aquí en un plano de fase. Recuerden que nuestro problema tiene dos variables aquí. Estamos siempre en el problema de la segunda ley de Newton. Entonces tenemos dos variables, Y y B. Entonces en el plano de fase, que es este plano en el que contrastamos las dos variables, yo parto con una condición inicial. Si yo parto con una condición inicial, YA, que este Y es un Y vector, así que voy a ponerlo así. Y sub A.
Yo voy a tener que, luego de hacer una iteración, mi plano de fase, perdón, este B y este Y, mi plano de fase va a modificarse de la siguiente manera. Voy a tener por acá otro punto, y en este caso lo voy a llamar Y sub A mayúscula. Entonces, aquí, para pasar de este a este, hacemos una iteración del método. A ver, permítame. Permítame, que no veo porque me entró algo en el ojo. Ahí está. Ok, entonces, haciendo una iteración. Del método que estemos utilizando, que deseamos que sea simpléctico. Entonces, haciendo una iteración, pasamos de esta condición inicial o de este punto a este otro. Y si yo hago lo mismo con otro par de puntos, digamos, lleve y un YC por aquí. Entonces estamos de acuerdo que con estos tres puntos yo puedo formar un paralelogramo. Puedo formar yo un paralelogramo. Permítanme. Okay, puedo formar este paralelogramo de aquí. Y entonces, haciendo una iteración, pues a lo mejor el punto B, pues ahora queda, digamos, más arriba. Punto Y ahora con subíndice P mayúscula. Y voy a tener un punto C más cercano, por ejemplo. Este. Y sub C mayúscula. Entonces, esos tres puntos van a generarme otro paralelogramo. Y claramente esos dos paralelogramos son diferentes, o se miran, o son visualmente distintos. Pero una de las principales propiedades de un método simpléctico es que este paralelogramo inicial tiene la misma área de este paralelogramo luego de hacer una iteración. Entonces, a eso se refiere con que conserva el área de los paralelogramos. Entonces, que al momento de tener un paralelogramo aquí, en un determinado paso, al hacer una iteración nueva, el área de ese paralelogramo, o mejor dicho, el área del paralelogramo que se obtiene al hacer una iteración sobre los puntos de aquí, pues el paralelogramo nuevo es también del mismo área del paralelogramo anterior. Entonces, a eso nos referimos con conservar el área. Y con conservar la dirección, pues se refiere, pues, más precisamente a que bueno, en sí, esto no lo menciona el libro, pero yo entiendo que por dirección se refiere a que si yo los coloco, o si yo los cuento en un determinado orden, pues ese orden se mantenga. Si yo, por ejemplo, cuento en esta dirección, YB, YA, YC, que esa dirección se mantenga aquí. YB, YA, y YC. Entonces, con eso lo entiendo, que preserve la dirección. Es decir, que no esté, por ejemplo, el punto C acá arriba. Porque entonces ya no sería en ese. Ya la dirección no sería en ese sentido. Entonces, si se preserva el área y la dirección de los o la orientación en sí es, no es la dirección en tal, como tal, en sí la palabra correcta es orientación. Y la orientación del paralelogramo, es decir, que los puntos estén en el mismo orden, entonces el método es simpléctico. Entonces, vamos a ver.
para ponerlo más en papel. Suponga que tenemos al punto Y sub A minúscula, que es igual a un YA minúscula por BA y BA minúscula en el plano de fase. Y al aplicarle un método, obtenemos el punto Y sub A mayúscula. Similarmente, con lleve con lleve y lleve mayúscula y yese minúscula y yese mayúscula. Entonces tienen la misma estructura. Ok, y por cierto, estos son transpuestas. Entonces, si el método es tal que el paralelogramo generado por YA, YB y S en esa dirección. Tiene la misma área y bueno, es orientación, que sigo con la palabra dirección en mente. Es orientación. Si tiene la misma área y orientación, del generado por YA mayúscula, YB mayúscula y YC mayúscula, entonces decimos que el método es simpléctico. Es simpléctico. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Como en sí estamos utilizando métodos numéricos, pues son aproximaciones como tal, y pues puede ser que las áreas no sean exactamente iguales. Entonces, con eso nos va a bastar a nosotros de que sean aproximadas en un orden h cuadrado. Es decir, la cuestión sería más o menos así. Es suficiente que si estos puntos, o si los puntos lleve lleve y yese están a una distancia o de h del punto y a,
Entonces, la diferencia de las áreas entre los paralelogramos o la diferencia entre las áreas de los paralelogramos sea O de H cuadrado. Entonces, es decir, a la diferencia, eso quiere decir el error que se puede cometer entre la transformación de un paralelogramo a otro. Entonces, las áreas, si la diferencia entre las áreas es así de pequeña o de H cuadrado, entonces, pues, sigue considerándose como simpléctico, como tal, en término aproximado. Entonces, a ver, pero podemos estar claros en que empezar y tomar esto y verificarlo para cada método sería cuando menos extenuante. Entonces, ¿cuál es la labor de un matemático en general? Buscar simplificar las cosas a través de un resultado. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Suponga que Y sub J más 1 es igual a F de Y sub J, P sub J, y que B sub J más 1 es igual a G evaluado en Y sub J, B sub J. Y suponga que esto es un método de diferencias finitas. Para aproximar la solución de y déjenme ver 73, 74, esto de Y prima igual a B y B prima igual a 1 sobre M por F de Y. Entonces, el método es simpléctico. Sí, solo sí. Y pues no sé, ¿verdad? Cuando ya uno lee un sí, solo sí en un teorema, es como una sensación de relajación interna, es decir, qué bien que es de esa forma. Da como satisfacción el saber que es sí y solo sí. Entonces, la condición es que, y aquí voy a utilizar la notación de subíndice para la derivada parcial, f sub b por g sub b menos f sub, perdón, este es y, f sub y, menos f sub b multiplicado por g sub y, así. Esto es igual a 1. Y recuerden que esto está evaluado en un F y en B. Entonces, para todo par, Y, B. En R2, pongámosle, o en un dominio de R2. Sí, en un dominio de R2. En sí no le pongo más porque eso va a quedar delimitado a través del problema como tal. Entonces, pero si para todos los valores que nos interesan se cumple esto, pues entonces va a ser simpléctico y si es simpléctico va a automáticamente cumplir esto. Entonces, observen que esto en sí uno lo puede escribir como en forma de determinante, FY, GY, perdón, GB y FB Que si no me equivoco, esto debería de ser esto mismo, ¿verdad? El jacobiano. Un determinante de la matriz jacobiano.
que sí, así es, ¿verdad? Ok, que este sea igual a 1. Entonces, si eso sucede, el método es simpléctico. Técnicamente, esto lo que nos dice entre líneas es que la matriz jacobiana es una matriz unitaria, que una matriz unitaria tiene, está relacionada con las isometrías, y las isometrías son las que logran que al aplicar una simetría a al aplicar una simetría a un vector en específico, pues nos devuelve un vector con la misma magnitud. Eso es lo que está intrínseco en ese teorema, ya que es lo justo lo que queremos. Que es prácticamente lo que queremos, porque al final de cuentas, suponiendo, por decirlo así, que evaluamos este paralelogramo de cierta manera, lo evaluamos en la isometría, pues me va a devolver algo que a lo mejor es distinto, pero tiene la misma magnitud. Entonces, de ahí la necesidad de que esto sea una matriz, o que el jacobiano sea una matriz de determinante 1. Entonces, todo eso está detrás, está en la demostración. No le he hecho, ni mucho menos, simplemente es análisis a partir de lo que estoy observando aquí. Entonces, por decirlo así, estoy como haciendo una primera inspección del teorema en miras de su demostración, pero no nos interesa aquí demostrarlo como tal. Entonces, bueno, lo más que podemos hacer entonces es, como ejercicio, verifiquemos que el método de la velocidad de Berlet, no, Berlet debería pronunciarse en español, pero no sé en qué idioma exactamente está, es simpléctico. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal salen esas derivadas. Entonces, el método de Berlet decía que Y sub J más 1 era igual a vamos a ver, era Y sub J más K por B sub J más K cuadrado sobre 2M por F evaluado en Y sub J. Y B sub J más 1 es igual a B sub J más K sobre 2M. Aunque déjenme ver. Okay. Si K sobre 2M. Ajá. F de Y sub J más F de Y sub J más 1. Este es el método de Berlet. Pero hay un detalle. Para poder aplicar esto, yo necesito dejar a Y sub J más 1 y B sub J más 1 como funciones que dependan exclusivamente de Y sub J y B sub J. Es decir, que el método sea explícito. Pero entonces hay un pequeño detalle. Aquí yo tengo que B sub J depende de B sub J, de Y sub J, y a ver, ¿por qué se quedó esto pegado ahí? Y Y sub J más 1. Entonces hay que hacer una pequeña corrección aquí. Pero la cuestión es que, como esto ya lo tengo descrito acá arriba, pues entonces prácticamente habría que sustituir todo esto acá adentro. Así que este B sub J, mejor lo voy a poner aquí, B sub J más 1 lo deberíamos describir como B sub J más K sobre 2M por
f de y sub j más f de y sub j más k b sub j más k cuadrado sobre 2m f de y sub j. Entonces, ahora lo que nos toca es construir estas funciones f y g, minúscula. Y luego sacar las parciales y verificar que da 1. Entonces, vamos a ver. Así, f de y, b sería y más kb más k cuadrado sobre 2m f de y. Y g de y, b es igual a b más k sobre, m, sobre 2m. Y aquí sería f de y más f de y, b. ¿Estamos? Porque todo esto que está acá adentro, en realidad, es lo que está dentro de f. Así que ahí vamos a tener que usar un poquito de regla de la cadena. Ok, entonces vamos a ver. Saquemos las parciales. F sub y sería y prima. Aunque, a ver, si en sí lo tomo como variable independiente, sería simplemente 1. Este segundo término es 0. Y este tercero quedaría entonces más k cuadrado sobre 2m por f prima de y. Y así, fb sería entonces simplemente k. Correcto. Sí. Ahora con g, vamos con los de g que son los complicados. A ver. Aquí técnicamente con g no hay mucho problema, pero para derivar esta última parte de aquí, observe que este término, que le voy a llamar sigma, solo por ponerle un nombre, sigma, depende de f. F depende de f minúscula y f minúscula depende de y y de b. Entonces, ese árbol solo es para saber en qué secuencia vamos a sacar las derivadas o en qué forma vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, a ver, g sub y sería entonces este término nada, luego va a quedar k sobre 2m, y aquí adentro, aunque nos podemos ahorrar una pequeña parte, ya lo voy a explicar cómo. A ver, k sobre 2m, esto es f prima de y, y ahora sería f prima evaluada en f de y, b, por la derivada interna, que es f, que sería la parcial de f, esta de aquí, respecto a y. Pero entonces no nos calentamos mucho la cabeza. Si voy a multiplicar por la parcial de lo de adentro con respecto a y, eso es f sub y, nada más. No ocupo volver a colocar la derivada aquí, simplemente ya sé que es eso. Y ahí está. Y esto es f prima. Ok, y ahora nos hace falta g sub b. G sub b sería 1 más k sobre 2m. Este término no depende de b, y este de aquí sí. Sería f prima evaluada en f de y, b por f sub b, que es k. Así que este sí lo puedo hacer, sí lo puedo sustituir. Porque este aquí multiplicaría por f sub b, que es k. Ok, ahora hagamos el cálculo de fy por g sub b menos fb por g sub y. Y tiene que ser en ese orden. Solo revisemos. F de y g sub b, ¿sí? Menos f de b g sub y. Ok, entonces tenemos
Primero, 1 más k cuadrado sobre 2m. Por f prima de y. Por g sub b, que es 1 más. Aquí quedaría en total k cuadrado sobre 2m, porque este k está multiplicando a todo, por f prima de f de y coma b. Okay. Falta esto. Y todo esto menos f por g sub y. F sub b, o sea, k por esto. Quedaría entonces k cuadrado sobre 2m por f prima de y más f prima de f de y coma b y multiplicado por f y. ¿Ok? Y falta este paréntesis. Entonces, no perdamos la vista de que esto en realidad es f y, porque aquí hay otro. Entonces, al final de cuentas, lo que voy a hacer es que el fy lo voy a multiplicar tal y como está mostrado acá abajo por el 1. Pero cuando lo multiplique por el otro término, en lugar de expresar todo el término, lo voy a expresar solo como fy. ¿Me explico? O sea, voy a tener, si multiplico todo esto por 1, me queda 1 más k cuadrado sobre 2m, f prima de y. Y para el otro voy a multiplicarlo solo como fy. O sea, voy a tener fy por k cuadrado sobre 2m por f prima de fy coma b. Y si ahora multiplico la parte de abajo, queda menos k cuadrado sobre 2m por f prima de y menos k cuadrado sobre 2m por f prima, vamos a ver, que no me cabe. F prima evaluado en f minúscula de y coma b por f sub y. Y pues como era de esperarse, este término se cancela con este y este otro se cancela con este. Y pues queda exactamente 1. Así que con justa razón habíamos dicho que el método de la velocidad de Verlet o de Verlet es simpléctico. Y aquí estaría comprobado. Ok, entonces, a ver, una cosita Una más. pregunta. Dígame. ¿En qué beneficia que el método sea simpléctico? Disculpe, no lo entendí muy bien, lo escucho como un poquito mal. ¿En qué beneficia que el método sea simpléctico? Ok. Que el método sea simpléctico es como una alternativa para los métodos que no logran ser conservativos. Porque como a veces uno desea que se conserve la energía, entonces la cuestión es que los métodos. O mejor dicho, hay métodos que no son conservativos, pero que la energía del sistema o el hamiltoniano sí lo aproximan de forma bastante buena. Y pues, si aproxima la energía de forma bastante buena, probablemente se deba a que sea simpléctico. En otras palabras, si el método es simpléctico, vamos a tener que va a aproximar el hamiltoniano o la energía del problema de una buena forma. Entonces, eso es algo deseable si no logramos que el método sea conservativo. Entiendo. ¿Listo? Ok, entonces, vamos a ver. Okay. Ok, esa es buena pregunta. ¿Cuál sería un método que sea 100% conservativo? El del trapecio, habíamos comentado. Habíamos dicho que el método del trapecio era
conservativo, sí o sí, eso lo podríamos comprobar. Solo habría que traer todas las ecuaciones de energía y comprobar de que sí es conservativo. Pero la razón por la cual empezamos a sacar el método de la velocidad de Verlet es porque el de Verlet es explícito y el método del trapecio era implícito. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Y por último, vamos a hacer una serie de comentarios acerca de métodos multipasos. Multipasos. Porque seguramente cuando hagan algún tipo de investigación y tenga que ver con métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, seguramente van a observar en algún momento que hablan sobre métodos multipasos. Y pues por lo menos, si bien no lo vamos a estudiar a fondo, pero por lo menos que sepan qué son y algunas propiedades básicas. Entonces, vamos a ver. La cuestión recae entonces en que una generalización del método de diferencias finitas o de los métodos de diferencia finita, de los métodos de diferencias finitas. Que incluya K pasos, o mejor dicho, P pasos. Aunque lo usual es ponerle K pasos. Así que aunque vamos a modificar un poquito la notación del libro, pero que ponga K pasos. Aunque K tampoco nos funciona muy bien. Entonces dejémoslo como está. Es que el K usualmente lo usamos como tamaño de paso. Entonces usar K pasos no sale bien. Dejémoslo como P pasos. Ok. Entonces, una cantidad P de pasos se vería de la forma de esta forma. Sería Y sub J más P igual a una constante, no, bueno, esto más una constante A sub P menos 1 por Y sub J más P menos 1 más A sub P menos 2 por Y sub J más P menos 2 y así hasta un término A sub 0 sería por Y sub J. Y que esto sea igual a el tamaño de paso K por la siguiente combinación lineal. Sería B sub P, Y, J más P. No, no es Y, este es F sub J más P, más B sub P menos 1, F sub J más P menos 1, y así hasta B sub 0 por F sub J, donde este F sub J más K, no más K, no, más I, voy a ponerle, no, simplemente donde F sub I con el subíndice I, lo que representa es F evaluado en T sub I y Y sub I. Donde la F, estas F de aquí y las Y pueden ser perfectamente vectores. Aquí lo estoy poniendo como cantidades escalares, pero perfectamente pueden ser vectores y sigue siendo válido. Y los A sub I y B sub I son constantes. A ver, sí, son constantes.
donde al menos uno de los dos o uno de los dos, hablando de A sub 0 o B 0, es no negativo. Otras palabras, todos estos A que ven ahí son constantes, pero al menos uno de los dos no es cero, perdón, es no cero. No sé por qué puse en negativo, es no nulo, era la palabra. Al menos uno de los dos es no nulo. Ok, eso es para que pues nosotros podamos, para que el método sea exactamente de P pasos. Y los P pasos se ven en que utilizamos una cantidad P de nodos. Usamos desde Y sub J hasta el P, de hecho usamos P más un nodos, pero son P pasos. Entonces, ¿qué sucede? Este es el esquema general de un método de diferencias finitas multipasos. Entonces, si nos fijamos detenidamente, el método es explícito de arriba. Es explícito siempre que este B sub P sea cero. O si F no depende de Y. Porque al igual como lo estuvimos discutiendo durante estos días, la razón de por el cual el método del trapecio, por ejemplo, es implícito es porque dentro de la F, cuando hacemos F de T sub F sub J más 1, es que dentro de esa F estamos evaluando en T sub J más 1, que es conocido, pero también en Y sub J más 1, que es el paso en el que estamos trabajando, en el J más 1. Entonces, si esta constante es 0, o en realidad la función no depende de Y, entonces el método va a ser explícito. ¿Okay? Entonces, de otra forma, o de otra manera, el método será implícito. Sea que si tenemos una de estas dos, es explícito, pero si no, entonces va a ser implícito. Ok, entonces, a ver, ahora la cosa es, ¿cómo aseguramos alguna noción de convergencia aquí? Entonces, vamos a ver, para analizar convergencia, de métodos de esta forma, necesitamos una noción de estabilidad. Esta noción de estabilidad es un poquito distinta de como la habíamos estudiado nosotros, porque esa es A estabilidad, este es otro tipo de estabilidad que está determinada por la condición de la raíz o criterio de la raíz, podría llamarse, pero voy a llamarle condición de la raíz para no confundirlo con el criterio de la raíz de cálculo, condición de la raíz, la cual expresa que el método genera soluciones acotadas cuando la función f es idénticamente cero.
Okay. Entonces, para hablar de convergencia necesitamos esta condición de la raíz, la cual está explicada aquí. Y pues con esto nosotros podemos construir un teorema famoso, bueno, un par de teoremas famosos que son debidos a Dahlquist. Entonces, este primero se llama teorema de equivalencia de Dahlquist. Teorema de equivalencia de Dahlquist. Lo escribo bien y falta una H antes de la L. ¿Sí? Entonces, este teorema establece que si las aproximaciones para los valores iniciales Y0, Y1, hasta Y sub P menos 1, son consistentes, es decir, recuerden, consistencia es que el error de truncamiento tienda a cero cuando el tamaño de paso tiende a cero. El error de truncamiento tiende a cero cuando el tamaño de paso tiende a cero. Eso es que sean consistentes. Entonces, si las aproximaciones para estos valores son consistentes, entonces el método multipaso de esta fórmula de acá arriba, que vamos a llamarle asterisco, entonces el método multipaso de asterisco es convergente sí y solo sí es consistente y satisface la condición de la raíz. Lo cual pues no es muy complicado de poder a controlar. Pues básicamente solo el único trabajo va a consistir en demostrar que es consistente, porque para la condición de la raíz, pues siempre hay un trabajito que hacer, porque solamente es considerar todos estos ceros, pero pues con lo demás, creo, sí se puede llegar a comprobar. Eso sí, definitivamente hay métodos que no cumplen el criterio de la raíz. En este momento no conozco o no tengo en mente uno, pero sí definitivamente debe de haber. Entonces hay que investigarlo para el conocimiento de cada uno, ¿verdad? Ahora, tenemos este teorema y de ahí tenemos un par de permítanme. Ok. Entonces, la cuestión está, entonces, pero ¿cuál sería el orden de error de un método multipaso de este estilo? Entonces tenemos otro teorema que también se debe a Dahlquist, solo que este no tiene nombre. Y pues se debe a Dahlquist porque son como, de cierta manera, consecuencia de lo de arriba. Pero el método multipaso o mejor, sí, es que podemos llamarlo método multipaso o el método de P pasos. En el asterisco. Tiene
o es de orden, estoy traduciendo literal, es de orden. Es de orden o de K a la P, donde K es el tamaño de paso, sí y solo sí. Tenemos estas dos. La suma de todos los coeficientes A sub I, desde I igual 0 hasta P, es 0. Y 2, la suma de los coeficientes A sub I, pero multiplicados por I a la M. Esto es igual a M por la suma desde igual 0 hasta P también, de I a la M menos 1 por B sub I. Y esto se tiene que cumplir para todo I igual 1, 2 hasta N. Perdón, este es para M igual 1, 2 hasta N. Y aquí se va a generar una cosa. Solo un pequeño detalle, aquí no es o a la, no es orden K a la P, sino es orden K a la N. Sea, de ahí donde surge este N en realidad. Entonces, lo primero que hacemos es verificar que la suma de los coeficientes de los A sub i sea 0 y luego verificamos esta identidad, donde en sí lo que vamos a ir comprobando es m. Entonces, en sí lo que uno hace es lo comprueba para m igual a 1, lo comprueba para m igual a 2, para m igual a 3 y así. Y en el momento que se detenga, en el momento en que falle, tomamos el anterior, pues, en el último que sí funcionó. Y pues eso va a ser el orden del método. Entonces, esto nos da una estrategia de cómo nosotros podemos realmente saber el orden del método como tal. Y pues hay unos cuantos comentarios extra que esto ya solamente los voy a decir platicados por el tiempo que queda, pero igual está escrito en el libro. Y pues hay dos situaciones que se pueden deducir a partir de estos teoremas. Y pues la primera cosa que nosotros podemos decir es que el método. Permítanme, a ver. Eso está al final del capítulo, en la sección 1.7, en esa página 32. Entonces, este dice que. Que el máximo error para un método consistente utilizando P pasos tiene que tener lo leí mal. Entonces dice que que si nosotros tenemos un método explícito, el orden máximo que puede tener un método de P pasos es o de K a la P. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo esto es que si tenemos un método explícito, no podemos pasar de O de K a la P en un método con P, una cantidad P de pasos. Entonces, eso es una de las primeras consecuencias. Y que si el método es implícito, entonces el máximo orden que puede tener en realidad es P más 1 si P es impar, y P más 2 si P es par. ¿Sí? Entonces, y pues bueno, una situación adicional es que si tenemos un método de P pasos, va a ser A estable. O sea, si tenemos que un método de P pasos es estable, eso automáticamente que es A estable, automáticamente quiere decir que es implícito. Es decir, si es A estable, implica que es implícito. Así que si no es implícito, significa que no es A estable. Y eso es bastante
revelador si lo ponemos a, si nos ponemos a pensar, porque entonces por eso es que ninguno de los métodos explícitos que hemos visto es incondicionalmente estable, siempre tenían condiciones. Y pues, habiendo dicho eso, pues vamos a cerrar la clase de hoy porque eso era lo último que quería comentar. Entonces, seguiríamos mañana con ejercicios. Entonces, por lo demás, que tengan feliz tarde. Para salir, listo. ¿Listo? Gracias.